Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estoy aquí con un nuevo video. Para el episodio 334 de la serie Eman. Todo el mundo está deseando. Y me pregunto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Comparte notificaciones y nuestro video. Antes de pasar a nuestro video. Estoy mirando con placer. Seer le dice a Yaman que no llegue tarde. Ir a su reunión. Besarte. Zual los observa desde el último piso. Seer dice que no puede soportar la verdad. Sé feliz y Yaman míralo con amor. Él dice espera, tú querías una casa. Cálmate, o te enviaré allí. Busque a un hombre llamado Jamal. Dice que es hora de devolver favores. A mi hermana. Entra diciendo que tengo un trabajo para ti. Duigu y Volcan dicen que Ali ha logrado algo. Así que va a Ali para ver lo que aprendió. Ahora sabes que somos amantes. Dice que quiere trabajar contigo. Ali dice que iré al vecindario e investigaré. Un poco, deberías venir. Seer recuerda lo que dijo Yaman. Yaman dijo que te secuestraré, estemos solos. Varios días. Seer luego le pregunta qué está haciendo. Ahora. Yaman no puede soportarlo, envía un mensaje. Seer dice que está haciendo galletas. Limón para José. ¿Puedes hacer algo por mí en Yaman? ¿Tomar una foto y publicarla? Di que vas un poco. Mi anhelo. Seer intenta tomar una foto. Mientras tanto, viendo Neslian. Toma fotos, dice que no lo tenemos. Tomémonos una foto juntos, tomémonos una foto juntos. Aquí Mam, Neslian y Seer. Autofoto juntos. Seer toma esa foto. Yaman también es una buena foto pero... un poco lleno. Ella dice que te extraña. Hermana Seer Adalet y Neslian. Querían jubilarse conmigo. Seer también le pide una foto a Yaman. Yaman llama a Nedim. Vamos Nedim dice que tenemos estos. Años de derecho, tomémonos fotos juntos. Se toman fotos juntos. Yaman dice que yo tampoco puedo hacerlo. Pero si amplías la foto puedes ver cómo es. Te miro con amor. Seer Adalet dice que entiende que su hermana está muerta. Estaba enviando mensajes de texto. Puedo ver cuando Yaman está avergonzado. Cómo brotan las rosas en tus mejillas. Ella dice que quiere besarlo cuando lo esté. De tu lado. Duigu y Ali llegan al lugar para investigar. Duigu dice cuánto aprendió en poco tiempo. Ali dice que aprendiste. La emoción no dice nada. Duigu recibe una llamada. No cojas el teléfono. Luego dice que ella es una chica muy inteligente. Y rápido. Si Ali hubiera crecido en un buen ambiente. Ambiente familiar, esto no pasaría. Ali se disculpa y dice que te recuerdo. Hermano. Seer hizo galletas de limón. En ese momento suena el timbre. Neslian va a abrirlo. Él llama a Seer. Seer llega al salón. Yaman envió un hermoso ramo de rosas rojas. La nota dice que las rosas están floreciendo. Tus mejillas cuando estás avergonzado. Él llama. Te pregunta si te gusta. Seer dice que le gusta mucho. Yaman se muere por ver a Seer. Dice que terminará su trabajo y vendrá pronto. Zual ama a Seer otra vez. Último piso. Ha llevado a cabo su plan traicionero y está esperando. Hora de ponerlo en práctica. Ali, estamos buscando sombra para tus hijos. Calle. Pero no hay sonido de la gente de allí. Ali dice que sé que no lo traicionarás. Pero si cambias de opinión, dice que me contactes. Te haré feliz con esta carta. Uno de ellos dice que sé dónde está. ¿Dónde está Ali? El chico dice que no puede ver la sombra, hermano. Enfrente de él. Ali también era una buena broma, pero él. No es la sombra lo que está buscando, dice. Ali dice que se entiende, no saldrá nada. De usted, mi oferta sigue en pie. Zual desciende.
Él va a ser. Ser dice que las rosas son hermosas, ¿verdad? Yemení o no. Tienes mucha suerte. Ella dice que es muy afortunada de tener un hombre. Como Yemen. Ser dice que tenemos suerte de tenernos el uno al otro. Cada uno. ¿Cuál? Debes estar solo. La mansión está muy llena. Dice que puedes sorprender a Yaman si quieres. Nuestros amigos cercanos dirigen un hotel. Son una pareja tan dulce. Muy lindo lugar tranquilo en el bosque. Puedo hablar y arreglarlo si quieres. Alegre. Es un lugar celestial. Puedo llamar a mis amigos hoy si quieres. Bienvenidos. Ser también acepta esta oferta. Gracias, Ser. Dice que estas vacaciones le irán muy bien. Para nosotros. Zual realizó el primer episodio. Tu plan. Ser sale a cambiarse. Mientras Ali y Duigu investigaban allí, Yasemin se enfrenta a él. Se escapa inmediatamente. Ali corre tras él. Yasemin roba un auto de allí y se escapa. Ali hizo un movimiento en falso y está diciendo esto. Justo antes de eso. Capturar. Zual le pide a Seher que no le diga nada. A la gente del señorío. De lo contrario, irá a los oídos de Yaman. Justo cuando él se va, llega la señora Adalet. Dice que vas a salir. Seher también dice que sí. Zual interviene inmediatamente. Él dice que sí, que irá punto ropa de cicatriz para Yusef. Zual dice que te pongas el abrigo cuando la ciudad se vaya. Más aterrador, hace frío afuera. Mientras tanto, Zual dice que espere. Tu bolso mientras te vistes. Saca el teléfono de su bolso. Dame la dirección. Pero él dice que definitivamente házmelo saber. Me preguntaré. Zual envía a Ser. Entonces me despido para siempre, mi Ser. Zual llama a Zemal. Ser dice que vendrá a ti. Pero ojo, no seas testigo, dice. Pronto pero muy pronto Yaman será mío. Dice que haré que se olvide de Ser. Mientras tanto, Yaman envía un mensaje. Dice que conté los minutos para conocerte. Zual también responde. Jasmine se está quedando sin gasolina en un área. Enselvado. Ali y Duigu van tras él. Ali inmediatamente corre tras él. Está a punto de ponerse al día. Ser llega a la zona forestal en taxi. Jamal lo saluda. Bienvenida señora Ser, dados. Ser dice que no eres tu esposa. Zemal dice que se queda en el hotel para arreglarse. Dinero tú. Ser dice que no hay necesidad. Zemal dice que está en el camino correcto al final del camino. Sendero. Jazmín se escapa. Ali y Duigu van tras él. Se tira al suelo para que la emoción no le alcance. Anual. Ali está de vuelta. Duigu y Ali están separados. Dice que espero encontrar a Jasmine antes. Después de ti. Ser dice que hemos ido demasiado lejos. A tu manera. Jamal dice que pronto verá a los Bulgalop. Zual entra lentamente en la habitación. Ser y Yaman están en casa. Toma la chaqueta de Yaman. Ella lo abraza. Ser y Zemal siguen caminando. Ser empieza a sospechar un poco. Mira en su bolso y se da cuenta de que él tiene un teléfono. Y luego el arma en la cintura de Jamal. Ser comienza a huir. Ali atrapó a Yasemin. Ser pide ayuda a gritos y no hay nadie allí. Ser se escapa y el hombre la persigue. Ser cae mientras escapa. Zemal también atrapa a Ser. Apunta su arma a Ser. Ser dice déjame, ¿qué quieres de mí? De repente se escucha un disparo. Zual también durmió en la cama de Yaman. Y dice que pronto todo lo que tiene será tener esta habitación para Yaman. Después de la mansión todo será mío. Muerto. Suena el teléfono de Zual. Zemal lo terminó y dice Seher Kirimli. Ya no estás aquí. Zual también está feliz y Yaman's. Ahora mío.
Zemal trató de escapar, pero no pudo soportarlo. Dice que lo enterraré ahora. Zual dice que voy a salir, lo traigo. Dímelo ahora. Dice que finalmente me deshice de Tino. Hay obstáculos frente a mis sueños. Tu tiempo ha terminado, Seer KRMZL. Zual KRMZL me amará ahora. Yaman luego va a salvar a Seer. Hemos llegado al final de otro capítulo, amigos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, mis queridos seguidores. Nos vemos en los próximos videos.